jaspe, la piedra manchada de la meditación y confianza. Entre las rocas que se han utilizado con el pasar de los años, se encuentra el jaspe, siendo esta una roca sedimentaria. Los colores que pueden llegar a presentar esta piedra son muy variados, yendo desde el rojo, verde, negro, gris, amarillo, pardo, violáceo y en ocasiones se pueden encontrar los colores combinados. El jaspe rojo pertenece a la amplia familia de los jaspes que han sido muy apreciadas desde antaño por su gran gama de colores y la forma de sus diseños. La variedad de jaspe que más se utiliza es el jaspe rojo, que se emplea en ornamentos y también es utilizada como piedra preciosa. La historia del jaspe. El jaspe ha llegado a ser utilizado incluso por los alquimistas, llegando el jaspe a ser muy famosa al ser nombrada incluso en la Divina Comedia de Dante Alighieri. El nombre de la piedra se remonta a la cultura griega y se deriva del griego para piedra manchada, ya que esta piedra presenta manchas en su estructura. Este presenta muchas formas con respecto a su apariencia, llegando incluso a ser flameado, a presentar manchas y líneas. El jaspe se utiliza para la decoración y la joyería. El jaspe es una variedad de cuarzo, mejor dicho, una variedad de piedra microcristalina, llegando a ser esta piedra más densa de esta variedad. Los principales usos del jaspe son básicamente la decoración y la joyería. Sirve como apoyo y ayuda al usuario a superar momentos de tensión aportando tranquilidad y plenitud. Tiene propiedades protectoras ya que absorbe la energía negativa y limpia el aura. Ayuda a pensar con rapidez. Mentalmente te ayuda a pensar con rapidez, potencia la capacidad de organización y permite completar los proyectos.